Hola y bienvenidos a esta guía sobre las tareas de copas, que son las tres tareas complementarias de Wallstack. Lo primero es aconsejarles que vean nuestro anterior video sobre héroes golpeadores. Lo encuentran en el enlace que está apareciendo ahora en la pantalla y también en la descripción de este video. Y bueno, tomando en cuenta los héroes golpeadores que mencionamos en el video, yo usaré a Mercurio. Hemos conseguido muchos jarrones usando esa estrategia, que es muy simple y consiste en hacer una misión y llegar hasta el jefe juntándolo con los mini jefes. En este caso, esta es la misión 6 del capítulo 4 en la temporada 2. Recuerden que pueden encontrar las guías de la tarea siempre en nuestra página de Facebook. En este caso particular, las tareas nos dicen que podemos conseguir los jarrones en la temporada 2. Les mencionamos que tienen que juntar jefes con mini jefes. Una vez que entren en la misión, deben usar su héroe golpeador contra el enemigo hasta conseguir el ítem por dropeo que desean. Una vez que hemos conseguido el ítem por dropeo que queríamos, dejamos que nos maten. Para lograr esto, solo usamos recargar aguante. Mi agente tiene el poder de 4, así que lo uso y recargo aguante hasta que muera. Igual con nuestros personajes, dejamos que recarguen aguante hasta que mueran. Ahora, al terminar la batalla hemos perdido, pero vemos cómo se suma el ítem obtenido en el contador de jarros. Y así repetimos hasta conseguir los ítems. Es decir, en resumen, juntas jefes con mini jefes, consigues el ítem de dropeo que deseas y te dejas matar. Y bueno, hemos conseguido los 99 jarros y damos por finalizada esta tarea. Ahora, la segunda tarea es reclutar a Wallstack. Para reclutarlo necesitamos 90 puntos de comando. Y una vez reclutado, hemos terminado la segunda tarea. Ahora la tercera tarea consiste en investigar este jarro. Para investigar este jarro vamos a la sección de investigaciones. La investigación nos tomará 5 minutos, nos costará 3 puntos Shield y 300 de plata. Como la investigación está a menos de 5 minutos, le damos a acelerar y hemos conseguido el jarrón. Ahora nos toca ponerlo en funcionamiento y ver de qué sirve. Ok, estamos en esta batalla y listos para usar el jarrón.
Como vemos, cada héroe tiene sus propios pasivos. Ahora usamos el jarrón. Y vemos como los otros guerreros usan su propio elixir de recuperación. Lo que hace el elixir de recuperación de nuestro agente es brindar los pasivos de su clase. Por ejemplo, acá Feindra ha tomado los pasivos de maniobras tácticas y reflejos de combate. Y Hagan ha cogido los pasivos de combate cuerpo a cuerpo y reflejos de combate. Por otro lado, nuestro agente ha cogido el pasivo de furia.